un actor de estas características. Siempre vengo a decir lo mismo, que es un placer personal e institucional que se celebre aquí este encuentro, o este tipo de encuentros, y en este caso lo voy a decir de manera un poco subrayada. Primero porque convoca el acto un pilar esencial de esta institución, como es Comisiones Obreras. Y segundo, porque convoca el acto sobre un asunto que muchos de nosotros consideramos trascendental y que va a marcar el futuro del diálogo social en este país. De ahí el doble agradecimiento y reconocimiento. Miren ustedes, insistir sobre la importancia de la formación profesional carece de sentido. Todo el mundo es consciente de que hablamos de una pieza básica de nuestro ordenamiento. Los datos que se repiten así lo apuntan. Los últimos datos prevén que más del 50% de los puestos de trabajo que se creen en Europa de aquí a 15 años se destinarán a formación profesional. Y es un asunto sobre el que el CES repetidamente ha deliberado. Y lo incluimos en uno de nuestros últimos informes, por otra parte, informes más queridos, que era relativo al sistema educativo y al capital humano de nuestro país, donde dibujábamos un diagrama que escenifica lo que es el conocimiento en nuestro país y que yo identificaba como el síndrome del reloj de arena, una base con poquísima formación. No hace falta que insista en el fracaso escolar, en la dificultad de comprensión lectora, etcétera, que existe en nuestro país. Por el techo, también una amplia base de licenciados superiores en disociación con lo que el mercado de trabajo solicita, y en el medio un estrangulamiento justamente en aquellas titulaciones más solicitadas, las medias y las de formación profesional. Y este reloj de arena estrangulaba también la posibilidad de implementar en nuestro país una manera distinta de hacer las cosas. La importancia que tiene la formación profesional sigue el curso de otros asuntos trascendentales en nuestro país, que se produce como una especie de frivolización o banalización de la importancia. Por un lado, se insiste en la importancia, y por otro lado, dice, bueno, pero esto no funciona porque los agentes sociales están sometidos a sospecha. Y es la impugnación, la deslegitimación de los agentes sociales, la responsable del fracaso español en formación profesional. Es un asunto que empieza a ser en nuestro país, como tanto, pero más opinativo que deliberativo. No hay crítica, porque la crítica exige un ejercicio de razón. Un ejercicio de razón como se está haciendo aquí ahora mismo. Vamos a hablar de la formación modificada, de la evaluación, de asuntos que son trascendentales para, de alguna manera, someter a razón la formación profesional. Cuyo examen, cuyo análisis para nosotros parte de una triple consideración. En primer lugar, la formación para el empleo como pieza inescindible del sistema educativo. En segundo lugar, como elemento que se incrusta en el ámbito de las relaciones laborales. Y en tercer lugar, como seña de identidad de la implicación de los agentes sociales, de su compromiso en sociedad. Es una obviedad que la formación para el empleo, como una de las patas esenciales de la formación, forma parte del sistema educativo, eso es obvio. Máxime si hablamos de la aspiración o de la necesidad de la formación para toda la vida, del aprendizaje permanente.
En todo caso, también es una novedad que uno insiste en ella, pero parece que tiene una aplicación práctica escasa, que la única riqueza que existe en las naciones es la inteligencia de sus ciudadanos, es su cualificación. Y el único instrumento que tenemos para producir esta inteligencia es la educación. Y en ella la formación es una pieza esencial. Máxime en un país que ha estado herido por lo contrario, que un sistema productivo ha promovido una mano de obra muy poco cualificada que retroalimentaba la propia eficacia del sistema. La cualificación del capital humano español, por lo tanto, es una pieza esencial para romper el círculo vicioso y para iniciar un sistema productivo de otro tipo. Hay que recordar también que estamos hablando de una política de empleo activa. Una política de empleo activa que se asocia a la estrategia empresarial y que se concreta en la adaptabilidad del conocimiento del trabajador a la nueva estrategia de la empresa. Esto es fundamental. Pero no solamente una política de empleo activa, es que hay una política de empleo pasiva que siempre hemos intentado aplicar nosotros. Es la formación para encontrar trabajo en una población que no lo encuentra y que se tiene que acomodar a un nuevo tipo de oficio y a un nuevo tipo de formación. Y también en este ámbito que estábamos antes comentando, es un elemento que se incorpora de manera decidida al ámbito, al sistema de relaciones laborales. Y no solo en las distintas modalidades de contratación que pueden establecerse en favor de la promoción, de la formación, sino también en cuanto que la promoción en el empleo es un elemento esencial vía formación y que existe, y esto también hay que recordarlo, el derecho a la formación y el deber a la formación. Y el incumplimiento del deber de formación puede tener efectos nocivos, porque también se está obligado a formarse en atención a la estrategia de empresa, de situación y de mercado. Obviamente voy a hacer solamente unas reflexiones generales y breves, ¿no?, sobre unos asuntos que nos vuelven a cantidad de reflexiones y que cada una de ellas debería ocupar más tiempo, ¿no? Hablando de la complejidad, de la diversidad, de la concurrencia. Es que es un asunto, como todos sabemos, enormemente complejo, de la formación, y que afecta y se incorpora en varios ámbitos de la actuación. Y ello nos lleva a que necesitamos tanto un estudio, un análisis transversal, integrado, como necesitamos también un esfuerzo para que la relación sea coherente entre todos los ámbitos y exista una política integrada, común, cooperativa y coherente de la formación profesional, que, como hemos dicho, por otra parte, es también diversa y tiene esa dimensión macro y esa dimensión microempresarial. Y ambos asuntos, como capital humano y como capital de la empresa, pues también deben estar en un proceso de cooperación. Difícil de aplicar por la concurrencia que existe al respecto, que no creo que sea un asunto que tenga que mover a la realidad. Y es una concurrencia que se da en dos ámbitos. La primera se produce en el propio ámbito público, donde existen diferentes instituciones públicas que tienen que ver con la formación. Las clásicas que hemos comentado toda nuestra vida, trabajo y educación. Bueno, esa concurrencia obviamente debe disfrutar una cooperación máxima, o sea que la primera cooperación es entre las administraciones públicas, pero entre estas obviamente y también las privadas, y ahí se inicia otro trabajo que no es sencillo, el de la concurrencia de los distintos sujetos privados que actúan en el ámbito de la formación. Y que obviamente
Y yo creo que tampoco esto nadie lo discute. Tiene que estar informada por la transparencia y por la evaluación. Pero no es esto algo propio de la formación, esto es algo propio de toda obra humana. Y máxime cuando tiene el perfil de error de gestión pública. Necesariamente no puede ser opaco. Necesariamente tenemos que saber para claro qué beneficio tiene. La transparencia y la evaluación son datos distintivos, sin lugar a dudas, de la formación profesional. Que cerraría con una pieza para mí también distintiva de todo el proyecto, todo el proceso, que es la implicación decidida de los agentes sociales. Desde abajo hasta arriba, desde la empresa, por el marco de regulación que pueda existir. Que esto no es solamente algo característico de la formación profesional, sino que afecta a la eficiencia de todos los sistemas, que aquí casi se demuestra mejor. ¿Quiénes son los protagonistas de la formación profesional? ¿Dónde se sustenta esta? Bueno, pues obviamente los protagonistas son los empresarios y los trabajadores. Afecta a ellos. Pero no será normal, natural, que si son los protagonistas, se dé también el protagonismo en la elaboración normativa, en el diseño, en la aplicación. Es impensable que pueda funcionar un sistema ajeno al compromiso y a la complicidad de los agentes sociales. Y por eso, la implicación de ellos, de patronales y sindicatos, es esencial. Es condición sine qua non. ¿De qué estamos hablando? Queda un poco también, ya para concluir, lo que les quería decir. Estamos hablando de que tenemos cantidad de intereses en juego. Hay intereses públicos, hay intereses privados, hay intereses de empresa, hay intereses de economía, hay intereses sociales, hay intereses laborales. Es una enorme complejidad. ¿Cómo vamos a hacer que estos intereses se ahorren de una manera cooperativa en vez de competitiva? Para hacerlo más eficiente. Pues vamos a hacerlo como estaba diciendo ahora mismo. Yo no conozco sinceramente otro sistema. Otro sistema que la complejidad, la aplicación y el compromiso de los agentes sociales. En un supuesto en el que quizás coincida la doble ética de está usted hablando de la ética de principios y de la ética de la responsabilidad. Y que a veces la ética de la responsabilidad permitía de alguna manera, olvidar la ética de principios. Bueno, yo creo que allí deben estar los sindicatos y las relaciones empresariales por principio y por responsabilidad. Y si no están, con toda seguridad, y aunque sí está la mejor buena fe del mundo, esto no funcionará. Esto no funciona. Yo ya concluyo agradeciendo a Fernando la invitación y a todos ustedes la asistencia y la presencia en nuestra casa. Muy bienvenidos y muy buenos días.